Hello, students. Today's agenda is to check homework. You will be multiplying and dividing powers, and you will be able to, to do G6. Today, students will be able to multiply and divide powers. So, vamos a poder um, saber las reglas de multiplic cuando multiplicamos y dividimos potencias. Um, so, vamos a ver primero las reglas. Uh, dice multiplication of exponents. So, esta es para la multiplicación. Copy the same base. Add the exponents. So, tenemos que copiar la misma base y sumar los exponentes. Esa es la regla. Um, una de las cositas que tenemos que saber es que la base tiene que ser siempre igual. Okay? La base. So, en, la, en la lección anterior eh, aprendimos que esta es la base, este es el exponente. Okay? Los exponentes se suman si sí, la base es la misma. Uh, esta es la regla. Eh, aquí hay unos ejemplos más, pero la razón, eh, rapidito quiero aquí explicarles por qué es que eso sucede. Cuando decimos 3 a la segunda potencia, quiere decir 3 multiplicado por sí mismo dos veces. Y eso lo multiplicamos por 3 a la tercera potencia, quiere decir 3 multiplicado por sí mismo tres veces. Son 3 de este y 2 de este. ¿Cuántas veces se está multiplicando el 3? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tiene sentido que pongamos la misma base y digamos que se está multiplicando eh, el 3 o esa misma base cinco veces. Nuevamente, la forma corta es, o oh, tenemos la misma base, se copia o oh, no, se pasa igual y se suman los exponentes. ¿okay? 3 a la quinta. Igual 5 a la potencia de 46 multiplicado por 5 a la potencia de 2. Multiplicado por 5 a la potencia de 50, solo sumamos 46 más 2 más 50, nos da 98. So, se pasa la misma base, se suman los exponentes. Y ahora, aquí quiero que vean la diferencia entre esta. Aquí tenemos puntitos para, para um, eso significa multiplicación. Same thing with parentheses. Parentheses also mean multiplication. So, si, si ustedes ven paréntesis, quiere decir que se están multiplicando. Okay? Same base, keep the base, add the exponents. Pero solo en multiplicación es que hacemos o seguimos esta regla. Division. Division of exponents. Copy the same base, subtract the exponents. Aquí tenemos un ejemplo. Siempre que vean una fracción es que se está dividiendo el número que está arriba entre el número que está abajo. ¿Qué se podría ver de esta manera también? A a la M dividido entre A a la N. Es lo mismo esto que esto. ¿Ok? So, you keep the same base. Nuevamente, tienen que tener la misma base para poder seguir esa regla. Keep the base, se mantiene la base, se restan los exponentes m minus n. Como no se puede, solo se pone en forma de eh, con, los, con las variables. En este caso, la misma base, estamos dividiendo 12 a la octava entre 12 a la quinta. Y aquí eh, se restan, se mantiene la base, you keep the same base, subtract exponents 8 minus 5. 8 minus 5 es 3. Ahora, ¿por qué funciona eso? Nuevamente, es como si estuviéramos multiplicando 12 por 12, por 12, por 12, por 12, por 12, por 12. Por 12, por 12. Aquí lo tenemos 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divided by 12 to the fifth power. So, 1, 2, 3, 4, 5. Y no sé si recuerden que 12 entre 12 me va a dar 1. Entonces 12, por 12, 12 dividido entre 12 da 1. Por 1 da 1. Por 1 da 1. 1, 1. Entonces aquí 1 por 1, por 1, por 1, por 1 es 1. ¿Y qué me quedó? El 12 multiplicándose por sí mismo tres veces. So, esa es la razón de esta regla. So, estas son las dos reglas que vamos a usar para esta lección. Vamos a hacer algunos ejemplos. Ok, dice, simplify the expression. So, en este caso, simplemente vamos a simplificar. No tenemos que resolver, no tenemos que encontrar la respuesta. Lo único que quiere es que simplificamos en forma de... de exponentes, so same base, keep the base, y sumamos los exponentes, 4 plus 7, 11. Okay. Aquí, la que es igual es la t, so 5 por, aquí cuando no tenga nada, aquí sí que hay un coeficiente 1, 5 por 1 es 5, el 5 se queda igual, ¿verdad? Pero la misma potencia es t digo la misma base perdón t en t cuando no hay exponente aquí está el chiquitito ¿ok? What does that mean? That there is an exponent one. Don't forget about it. No olviden ese chiquitito. Y ya ponemos la misma base, la pasamos que es la t. Sumamos 8 más 1 A plus one is nine. Okay. Para que vayan aprendiendo más vocabulario en es en inglés si es que no lo no lo han aprendido. 8 plus 1, 9. Que vamos a este de acá. Um, aquí, si se fijan, es una fracción, pero es la misma base, ¿verdad? 2 thirds, 2 thirds. 2 tercios, 2 tercios. La misma base. La van a pasar tal como está. 2 over 3, que también se dice 2 thirds. Y sumamos los exponentes. 9 plus 4. No se multiplica, se suman 9 más 4 son 13. ¿Okay? Entonces así se queda simplemente, se pasa toda la fracción y se suman los exponentes. Esta de acá, igual este 5 le pertenece a toda esta base que se repite. Como está entre paréntesis, se mantiene entre paréntesis. Porque si no, como vieron en el, la lección anterior... Este negativo fuera sería otra cuestión. Se suman los exponentes: 5 plus 4 is 9. So, negative 5, everything to the power of 9. Or to the 9th power. okay, aquí tenemos otros. Aquí esta base la podemos multiplicar: es diferente. So, negativo por positivo da negativo. 2 por 6, 2 times 6. 12 times es multiplicar, ¿verdad? 2 times 6, 2, 4, 6, 12. En este caso, la base que tenemos en común es W. Se mantiene la misma base, se pasa solamente una vez y se suman 3 más 5, 8. Nuevamente, otra similar a la que tenemos arriba de fracción las dos son igual, cuatro quintos. four fifths. y el exponente, con eh, cuidado, no vayan a poner nueve. recuerden que aquí hay un chiquitito. si no hay exponente, hay un uno allí. nueve más uno son diez. okay. no olviden que cuando no hay exponente, hay un uno ahí ok vamos con la regla de división. En división, we keep the base, subtract the exponents, ¿verdad? Mantenemos la base, restamos 9 menos 5, serían 4. Lo podemos hacer así directo. Si algunos se confunden, puede poner, mantener la base y poner 9 menos 5, y ya pone la respuesta, que es 4 a la cuarta potencia: 4 to the fourth power. En este caso vamos a aplicar lo que aprendimos en el módulo C, que es simplificar. No se puede dividir 15 entre 10, entonces vamos a simplificar. Los dos son divisibles entre 5, entre 5. Entonces aquí me va a quedar 15 entre 5 son 3. 10 entre 5 es 2. La única que se repite es la X. Vamos a poner nuestra variable arriba y vamos a restar los exponentes. Si no tiene exponente, está el chiquitito. 4 minus 1. 4. Le quitamos 1. It's 3. La Y no hay nada con que eh, restar de exponentes. O simplemente se pasa. Como está en el numerador, ahí lo vamos a poner. A uh, este que está aquí. Va a ser la misma base que es 3, and we take away 12 minus 3 is 9. Ok, vamos a hacer algunas más. Esta división with a negative base, una base negativa, se pasa la misma base solamente una vez, y se resta 5 menos 2. 5 menos 2 es igual a 3. Ese es mi exponente. Okay? Así de sencillo. <laughs> Acá podemos dividir 20 entre 4. Can we divide 20 by 4? 20 divided by 4 is 5. Yes. For the W está chiquitito. 5 minus 1. 5 minus 1 is. So we write the W. 5 1 es 4. Y aquí, si se fijan, tenemos x a la tercera potencia o al cubo, no hay nada acá de x, o nada más lo voy a pasar. Y la y al cuadrado, no hay nada de y acá, solo la voy a pasar. Fíjense bien, este lo dividimos, 20 entre 4 son 5. La w si tenemos la misma base, se restan los exponentes y se va a poner la respuesta en el numerador. Arriba. X a la tercera solo se pasa, está arriba, se queda arriba. La Y a la segunda potencia o al cuadrado se pasa porque está abajo, se queda abajo. Okay. negative divided by negative is positive, so ya los, eh, los signos se cancelan. 4 no se puede dividir entre 12, pero los dos son divisibles entre 4 divided by four, divided by four. le estamos sacando cuarta 4 divided by 4 is 1 que no se debe de poner, ¿verdad? Y 12 divided by by 4 is 3. P si tenemos base en el numerador y denominador en divisiones keep the base subtract the exponents en división se se mantiene la base se restan los exponentes 5 menos 3, 2. Esta es una Q, le puse esta marquita para no confundirnos que con un 9. Entonces voy a poner Q, 9 eh, perdón, 7 menos, el chiquitito, recuerden que hay uno allí. Son 7 menos 1, 6. Idealmente el 3 no se pone acá se pone en medio el 1 no es necesario como coeficiente no se pone en la página 5 y 6 tienen esas las reglas que les acabo de dar y también sobre el 1 el 1 nunca se pone en el denominador como coeficiente ni como exponente esas son las tres partes donde el 1 no se va a poner en las respuestas ¿Okay? solamente lo ponemos para recordar que ahí está el chiquitito ¿okay? Y esta sería nuestra respuesta aquí. Okay. Sin el 1 y este que sigue. Sería nuevamente el 6 no es divisible entre 18, pero los dos son divisibles entre 6. 6 divided by 6 is 1, que no lo vamos a ocupar. Uh, 18 divided by 6 is 3. Y la W. Si sí tiene la misma base, se está dividiendo. So keep the base. Voy a usar este como la base, W. Se restan los exponentes. 7 minus 3 is 4. Okay. So ahí está la multiplicación y la división. Ahora en sus ejercicios van a encontrar algunas preguntas. Entonces voy a voy a repasar alguna información. Dice, what do we do when multiplying? When we multiply. Oh, what do we. When we. Oh, I'm missing we. Okay, sorry about that. What do we do when we multiply powers with the same base? ¿Qué hacemos cuando multiplicamos potencias con la misma base? Um, we copy the base. ¿En multiplicacion qué hacemos? And. Add. Add quiere decir sumar the exponents. Okay, so eso es lo que hacemos. En división. What do we do when we oh no, when dividing. Ahí está bien. When dividing powers with the same base. So ¿qué hacemos? Eh, cuando dividimos potencias con la misma base. So Copy the base. Recuerden que para estas dos, la base tiene que estar igual, tiene que ser la misma base para poder hacer esto. Ok. Sumar los exponentes o restarlos. Solo con bases que son iguales. Si no, no se puede sumar o restar. Copy the base and subtract the exponents. ¿Qué quiere decir que en división mantenemos la base y restamos los exponentes? Dice, the quotient of three raised to the seventh power and three raised to the fourth power. Ay, 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 ¿qué dice? Ok, quotient quiere decir división o el resultado de una división. ¿Pero qué se está dividiendo? Dice, 3 raised to the seventh power, eso es 1, y... 3 raised to the fourth power. Eso es quotient, sabemos que es división. 3 raised to the seventh power quiere decir 3 elevado, raised quiere decir elevado a la séptima potencia. Y 3 elevado a la cuarta potencia, fourth power. Y entonces, ¿cuál era el quotient? El quotient sería 3 to the, mantenemos la base restamos los exponentes, o sería 3 a la tercera potencia. Okay. The product of 7 cubed and 7 squared. Product quiere decir multiplicación. Oops, multiplication. Uh, multiplication, multiplicación, eh, o el resultado de una multiplicación. ¿Pero qué es lo que se está multiplicando? 7 cubed and... 7 squared. 7 cubed quiere decir 7 al cubo, times 7 squared, quiere decir 7 al cuadrado. ¿Y cuál es el producto? O sea, el resultado de eso sería 7. ¿Qué hacemos con los exponentes? Los sumamos. Ok, so 7 to the fifth power. What is the error? Corrected. So también ustedes van a hacer correcciones. ¿Cuál es el error aquí? Cuando tenemos en una multiplicación la misma base, ¿qué hacemos con esa base? Se pasa igual. Okay. No se multiplica. So estuvo bien que sumaron los exponentes 2 más 4 son 6. Pero no tendrían que haber multiplicado el 5 por 5. So the, the error is they. Multiplied the base. Y luego dice corrige. La respuesta sería 5 a la sexta potencia. No se multiplica. Solo se pasa la base. Uh, the same here. Lo mismo. Dividieron 4. Dividido entre 4. Pusieron 1. Pero no. Uh, they divided the base. Y la forma correcta sería pasar la base, restamos 7 menos 5 son 2. Y esta sería nuestra respuesta correcta. Ok. So uh, con esto pueden hacer la página G6 de su paquete. En have fun.